señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo estoy muy contenta de estar aquí esta mañana, después de estos días de ausencia, estos dos días de ausencia. La verdad es que me dio una gripe dura. Me dicen que es una gripe que anda, la gente dice así, que anda. Es una gripe que camina, que anda, está caminando entre nosotros y afortunadamente no era COVID, porque uno dice, bueno, puede ser COVID, todo se parece a COVID. Tienes dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, ese cansancio, ese deseo a pegarte a la cama, esa imposibilidad. Y bueno, la voz tomada también, porque estaba con la voz que no era la mía. Pero me hice mi prueba de COVID, garantía para todo el que está aquí. Así que yo estoy más segura que usted en este momento, porque eso fue ayer que me dieron mi resultado. Negativa COVID. Tú te mejoras un 30% adicional desde que te dicen que estás negativo. Eso es así. Te dicen, no tiene COVID. Tú dices, pero es una gripe. Entonces ya te rebelas contra esa gripe. Pero estoy bien. Yo quiero agradecer a Ogla Enesia, a la periodista Ogla Enesia, que estuvo en mi ausencia. Ogla es parte de este programa. De hecho, hay gente que le pregunta en la calle, dime, ¿cómo está? Y tu jefa Eddie le dice que a Ogla, oye eso. Tu jefa Eddie, sí, no, Ogla, Ogla es periodista de prensa escrita y me acompaña y lo hace muy bien. De verdad, mucha gente también lo dice, me pueden dejar sus comentarios, pero a mí, todo el mundo, yo tengo compañeros periodistas muy viejos en la profesión que han estado muchos años en televisión y todo, y me dicen, esa muchacha es una estrella. Es la verdad y tiene mucho futuro. Entonces, yo quiero agradecer a Ogla el hecho de que ella ponga todo su talento, su esfuerzo, y tiene que luchar muchísimo para cumplir con todas sus responsabilidades y venga a estar en este programa. También, por supuesto, a María Teresa, que es la productora y que tiene que fajarse doble para salir adelante. Pero yo entiendo que todo bien. Y quiero agradecer a ustedes siempre ese honor que me confieren, a la gente que entra aquí y que ve este programa a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo de la señal de cable que ustedes tengan. Y a la gente que entra en mi canal de YouTube, estamos creciendo. Yo estaba mirando y de repente estoy hablando con el administrador, porque hay un equipo de gente que administra eso, y le digo, mira, me dice, no, estamos en 105 mil, siempre estimar a la gente, estimularles a que ustedes se suscriban, porque es importante suscribirse, es un modo de apoyar. Este es un tiempo, y sobre todo la gente joven lo entiende bien, que tú apoyes aquello que tú dices, bueno, yo quiero manifestar mi apoyo. Yo no le pido más nada que eso, o sea, ese apoyo que ustedes han dado desde que este programa surgió, en circunstancias muy adversas para mí, ustedes recordarán. Y la gente hizo así, pa, me cargó en sus brazos, y gracias a la gente es que yo he tenido la posibilidad de seguir adelante. No ha sido por mí sola, de que, ah, que tú, que qué sé yo cuánto, ¿cómo es que llama ahora el que se cae y se levanta? Resiliente. Ah, que la resiliencia, porque miren, es la resiliencia con la gente, acompañada de mucha gente, en público y también en privado, debo decirlo. Así que gracias a toda esa gente. Hoy es un día en el que tenemos muchos temas, hay muchas informaciones. Hoy recibí, por ejemplo, unas imágenes que me encantaría compartir con ustedes, pero que por razones de tiempo, del acueducto que está poniendo el INAPA, que le había cuestionado la Academia de Ciencias. Señores, cayó un aguacero ayer y eso es un desbarajuste. O sea, han puesto eso en el camino de un río. El río siempre reclama el espacio y INAPA tiene que revisar eso. Yo después en mis redes sociales le comparto esos videos y hay otras muchas cosas, pero he recibido una información que tiene que ver con un asunto muy conocido en el país. No voy a revelar nada nuevo más que el estatus actual de ese caso. En el año 2017, este país tuvo una noticia que ocupó durante meses portadas y que no ha abandonado. De hecho, hay periódicos que cada año dicen, hace 3 años, hace 4 años, y ya serán 5 años, desde que se dio por muerto a Quirinito. ¿Quién es Quirinito? Vamos a poner la fotografía, creo que nuestra productora la compartía con nuestro director. Ustedes recordarán, sobrino de Quirino, Ernesto Paulino Castillo, pero Quirinito, así le llamaban, era un joven que había tenido algunos problemas con la justicia y finalmente fue condenado a 30 años, una pena que se redujo a 20 años de prisión. Alejandro Castillo Paniagua. Entonces, ¿por qué trato este caso en el día de hoy? Porque tiene algunos hechos recientes. Alejandro Paulino Paniagua, este escándalo se originó en el año 2017. Hubo un proceso donde dos jueces fueron suspendidos, dos fiscales fueron suspendidos para ser investigados, un alguacil investigado, mucha gente investigada,
un médico forense investigado, suspendido. Eso fue, al menos, en un momento determinado se contaron 7 personas que estaban siendo investigadas. Estamos hablando del año 2017. Quirinito había tenido supuestamente una enfermedad, en esa enfermedad fue en declive hasta que finalmente dicen que muere. Pero el Ministerio Público dijo que él no había muerto. Y comienzan a investigar tiempo atrás. Él había sido trasladado desde San Cristóbal hasta la provincia de Duarte. Se mandaron unas direcciones, las direcciones eran falsas, no eran reales. Se hicieron unas comunicaciones a gente que no existía o que no estaba. Se declaró una pastora que escribió, una pastora de una iglesia, no se encontró la iglesia ni a la pastora tampoco. Todo era como una cosa que no existía. Y el Ministerio Público dijo que efectivamente hubo una investigación incluso por parte de la Junta Central Electoral, porque tenía un hombre asentado como muerto, se investigó al médico legista, se investigaron a los médicos. Eso fue un escándalo. Cualquiera pensaría que de ahí surgió algo. Muchas veces los periodistas preguntaban qué pasó, no, ese caso está trabajando, qué sé yo cuándo. Hasta que en el año 2020, finales del 2020, unos medios de comunicación, yo creo, entre otros, me parece que Diario Libre, algunos más publicaron, que la investigación de los jueces, ese expediente de esos jueces que habían sido suspendidos sin disfrute de sueldo de sus cargos, había concluido con un cierre, que habían declarado la extinción penal porque no hubo ninguna actuación por parte del Poder Judicial para seguir investigando. Es decir, que el Poder Judicial hizo todo aquello, el escándalo y todo lo que pasó, y cogieron los papeles, los documentos, lo metieron en una gaveta, lo dejaron ahí. Cuando pasó el tiempo, dijeron, no, señores, el tiempo se venció. Y ya, los jueces volvieron a sus cargos. No fue que se investigó nada, sino que simplemente el tiempo venció, te lo tenían que reponer, lo repusieron en sus cargos, esos jueces vuelven a su trabajo y ok, pasó, no pasó nada, porque los jueces nunca fueron, no se hizo una verificación. Que sepamos, no sabemos tampoco qué suerte corrió en el Ministerio Público ni los médicos, pero de alguna manera eso fue como al olvido, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué pasa? El Ministerio Público en la provincia de Duarte ha decidido hacer un proceso ahora, en este tiempo, con el proceso de Quirinito. Dijeron, bueno, vamos a formalizar en los papeles lo que pasó entonces. ¿Y qué encontramos? Que el acta de libertad condicional de Quirinito, que era lo que originalmente le había dado, seguía vigente. Y entonces el Ministerio Público eleva un recurso ante el juez de ejecución de la pena para pedir la nulidad del acta de un hombre que hace 5 años dijeron aquí que no estaba muerto. Pero que no está tampoco, porque él no está. Y fueron al tribunal. Esa audiencia ha tenido 2 momentos en el que se ha conocido. Póngame la fotografía, señor director, que le cuento algo sobre esta persona. Miren, la audiencia se conoció, esto, ¿cómo le llaman? Esa solicitud que hizo el Ministerio Público se llama solicitud de revocación de libertad condicional. Y se conoció la primera audiencia, que nadie sabía de eso, ni los periodistas de allá, creo, pero alguien por allá, bueno, se enteró y lo dijo, incluso creo que en alguna red. El día 5 de mayo del año 2022 se celebra la primera audiencia. Y la siguiente audiencia era la semana pasada, el día 19. De hecho, hubo una audiencia la semana pasada, el día 19, y les cuento, les voy a contar. La audiencia de la semana pasada, el proceso tuvo audiencia en el Tribunal de Ejecución de la Pena, el 19 de mayo, una revocación de cambio de modalidad del régimen de cumplimiento de la pena, pero ese hombre no está, le van a cambiar la modalidad sin estar, y fue aplazada para el 14 de julio del 2022. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Lo que está pasando es, y es la razón por la que les traigo esto, porque bueno, dice, bueno, los fiscales quieren darle una formalidad a un documento que en algún momento estuvo. Usted se pregunta, ¿y por qué eso no se hizo antes? Han pasado ya 5 años. 2017, lo que quedaba, 2018, 2019, 2020, 2021 y lo que va del 22. O sea, 5 años. Va a cumplir realmente en pocos meses ya. Y usted se pregunta, ¿cómo es posible que un caso que escandalizó, que dijeron, el Ministerio Público dijo que este señor estaba prófugo, lo declara prófugo
notifica a la Interpol, para que lo busque. Parece que el Ministerio Público y todo dejaron los papeles así, el Poder Judicial también. Y ustedes verán hasta dónde llegue ese dejar así que yo les digo. Señor director, recordemos, vamos a ir con la documentación. Y les leo, esta partecita la quiero leer de forma literal, con la imagen del señor Quirinito. Con la imagen del señor Quirinito, ahí tenemos. Hoy día 9, o sea, 9 de mayo, eso es este año, 9 de mayo del 2022, yo, fulana, secretaria del Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de la Provincia de Duarte, he procedido a notificar nueva vez al Procurador General de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco el auto número, le da el número del auto de fecha 17 de agosto, sí, agosto, mes 8, agosto, de agosto del año 2017, conteniendo la extinción de la pena en relación al proceso seguido a Pedro Alejandro Castillo Paniagua, el cual fue notificado por Secretaría en fecha 8 de septiembre del 2017. Ajá, fue notificado por Secretaría el 8 de septiembre, o sea, un mes después le dio, recibido en ese despacho a las 11:10 de la mañana. La presente se hace en cumplimiento a la decisión dada en la audiencia del día 5 de mayo, proceso imputado Pedro Alejandro Castillo Paniagua sobre solicitud de revocación de libertad condicional, la cual se aplazó para el día 19 de mayo. Quiero que... Señores, una notificación quiere decir que esa decisión nunca quedó vigente. Lo primero es que nunca se dijo que hubiese un acta de esa naturaleza. Nunca se dijo que había un acta de declaración de extinción, que efectivamente es lo que corresponde después que una persona fallece. Y si lo habían declarado fallecido y si la Junta emitió un acta como el efecto lo emitió, era lo que procedía. Entonces hubo un acto que dio la jueza que le había concedido la variación de cárcel por casa. La misma magistrada, que eso se iba a conocer y que no se conoció. Pero el Ministerio Público y desde entonces el Poder Judicial pues dejaron eso así. Yo me pregunto, y uno pregunta al Poder Judicial en este caso, ¿qué se hace en estos casos? He estado preguntando, hay abogados que me han dicho, o sea, técnicamente esto tiene sus desafíos, pero se confrontan al momento. Lo que no puede ser es que ese documento siga teniendo validez, entonces, si hubo una investigación. La verdad. Ese documento tiene validez, por lo tanto yo diría que él es un hombre enteramente libre, porque está declarada la extinción penal, o sea, hay una extinción penal. Alguien me decía que lo que el Ministerio Público debería pedir es, primero, la nulidad en la Junta Central Electoral del acta de muerte, que la Junta comunicó que se la había entregado y que estaba cooperando con el Ministerio Público, que después se pedía la nulidad de la extinción penal. No sé, la verdad, me llama un abogado muy reputado y gente que conoce, y este es un tema para los abogados porque no deja de ser interesante también, sobre todo para los estudiantes de derecho, los jóvenes abogados en las universidades. ¿Qué pasa cuando en un país como República Dominicana declaran a alguien que no está muerto? A raíz de eso le dan la extinción penal, se sabe que el hombre está vivo, piden a la Interpol, toman acto, ordenan una investigación, se vuelve agua y sal. No hay una verificación real de lo que ha sucedido, solo tienen unos datos ahí. Queda como en un aire, en una situación ambigua, ¿no? La verdad. Uno hubiese esperado que con tanto que declaró el Ministerio Público, que con tanto que se dijo y que en ese momento la Judicatura, la Junta, todo el mundo emitió sus comunicados, hubiese pasado de ser las cosas más allá del comunicado, porque los comunicados se quedan ahí. Una cosa es la que se dice en la prensa, usted dice, yo hoy voy a cocinar un filete. Y yo digo eso ahí, pero si yo no me voy a mi casa y cocino el filete, no hay filete. Ese filete es para el pueblo, pero no hay filete, no hay nada. Entonces, nosotros estamos haciendo una serie de investigación, pero eso sí se dice en la prensa y después no hay realmente una investigación. La verdad es que este fue un caso donde una correcta investigación evidentemente no se hizo. Entonces, he pedido a Alicia Ortega, porque recientemente CNN recordaba este hecho, le puso 2017, recordaba un reportaje. Yo creo que el reportaje más completo de lo que pasó en esa oportunidad
lo hizo Alicia Ortega, cuando fue documentando de qué se habló, cómo fue que el caso Quirinito llegó a ser un caso, y cómo fue que ese caso llegó a la prensa, y cómo fue que se le declaró, se hizo el traslado primero, se le declaró enfermo, se notificaron a Iglesia y demás, y finalmente terminó muerto, y definitivamente diciendo que no, que el hombre no está muerto. Eso es lo que ellos han dicho, porque eso no lo sabemos nosotros, eso lo han dicho ellos mismos, las autoridades de este país, y lo han comunicado incluso a un órgano como el Interpol. Así que voy a ir a la pausa, y le he pedido permiso a Alicia Ortega para que ese trabajo de ella nos ayude a recordar qué fue lo que pasó, de un proceso que renueva su accionar en los tribunales de la República, porque como les digo, para el mes de julio hay una audiencia que está fijada. Hubo una la semana pasada y en el mes de julio se va a conocer la siguiente. Señor director, yo hago esta pausa en este momento y cuando regresemos quiero que veamos la primera parte de ese reportaje de Alicia Ortega.